más, bueno, que se trataron, o al menos son los más importantes, ¿no? Dentro de lo que fue la cuarta sesión ordinaria de la legislatura provincial y que ya está con nosotros la legisladora Angelina Carrasco. Angelina, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida. Gracias y buenas tardes también. Bueno, gracias primero a usted por haberse acercado. Bueno, varios temas fueron varios tratados temas. Hoy en esta cuarta sesión, muchos de bastante interés, ¿sí? Principalmente para sacarnos así algo de encima, porque dentro de los medios, alrededor del mediodía cuando finaliza la cuarta sesión, se hablaba el tema monetario, ¿sí? El endeudamiento de la provincia. Bueno, ¿cuál fue la discusión en ese tema? Sí, en realidad fue con motivo del proyecto de ley que se sancionó en esta última sesión, que autoriza al Ejecutivo a contraer un crédito, es decir, un crédito que viene en el marco de un programa a nivel nacional, de un fondo que se creó mediante un decreto nacional del año 2015 para la compra de camionetas para el sector, digamos, de la seguridad. Centralmente lo que se planteaba es la discusión de que venimos como en varias sesiones de legislatura, tenemos el tema de la emisión de los títulos de deuda, tenemos el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que son créditos que tomó la provincia para llevar adelante obras de infraestructura. En ese marco, lo que se le señaló es que las obras de infraestructura se están llevando adelante. Claro, la provincia viene arrastrando un déficit muy importante, con lo cual la única forma de nosotros llevar adelante las obras de infraestructura que tiene que llevar adelante la provincia es a través de créditos, o sea, a través de deuda que pueda tomar la provincia, tanto del ámbito interno, en el ámbito nacional, con las posibilidades que Nación ofrece, como así también cuando con los títulos de deudas que se colocó en el exterior. Bueno, de alguna forma, malo sería si las obras de infraestructura prometidas o habladas dentro del ámbito gubernamental no se estarían llevando adelante, sería un problema. Exacto, pero las obras están. Se están llevando, tienen las obras de infraestructura y además, cuando estamos hablando de obras de gran envergadura, tienen toda una complejidad técnica que tiene que llevarse adelante. Nosotros estuvimos hace un par de semanas atrás con la presentación o la resolución de adjudicación de la obra de la planta de tratamiento de efluentes cloacales del Arroyo Grande, que es la que va a dar la posibilidad de tratar todos los efluentes del sector desde Yaganes hacia la 640, que no había. Y el dato interesante que señaló en ese acto Guillermo Worman, el presidente de la DIPOS, fue que esta obra estaba prevista del año 1980. Sí, sí, estaba dejándose de lado hace mucho tiempo. Estamos hablando de una deuda en materia de infraestructura de hace más de 30 años en la provincia. En ese caso estaba prevista y los sucesivos gobiernos, es decir, no llevaron adelante esa obra que ya se sabía en el 1980 que era necesario llevar adelante para el crecimiento de la provincia. Se está avanzando, se está llevando adelante y necesitamos todas las posibilidades económicas que tengamos a nuestro alcance para poder llevar adelante las obras. Y es lo que justamente se sancionó en esta sesión de hoy. Lo que hacía mención dentro de estos empréstitos era el dinero para facilitarle a la provincia la compra de vehículos. De vehículos para el área de seguridad, exacto. Ese es el destino, porque tenemos que tener en cuenta que toda la deuda que contrae la provincia tiene que tener un objetivo específico y tiene que estar destinado para obras de infraestructura, no para gastos corrientes, con lo cual ese empréstito que va a tomar a través de este programa que establece Nación, lo que va a estar destinado es para la compra de camionetas, es decir, de equipos que tengan que ver con el área de seguridad. Ley paridad de género, ¿sí? Se está tocando mucho el tema de paridad de género últimamente, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. A nivel nacional. Sí. Este proyecto pasó a comisión. Exacto, nosotros lo presentamos junto con la legisladora Gómez y en esta sesión tomó estado parlamentario, pasó para su debate en la Comisión 1. Lo importante del proyecto es lo que buscamos es la paridad en la representación de los cargos públicos electivos, en 50% para los hombres, 50% para las mujeres. Y centralmente, para que se entienda, porque por ahí uno escucha, no es una cuestión de una preeminencia de la mujer sobre el hombre, es simplemente trata de una medida de acción positiva que se las concibe como aquellas medidas que tienden a lograr una igualdad real o concreta. Sí. Todos sabemos y nadie discute que todas, tanto hombres y mujeres, tenemos igualdad de derecho, pero sin embargo en los hechos los hombres son los que llegan a determinados cargos por una cuestión sociocultural, es decir, por algo histórico que nosotros recién en mediados del siglo XX pudimos acceder al derecho al voto. Claro. Es decir, el hombre lleva un recorrido mucho más amplio en lo que tiene que ver con
llevar adelante, es decir, o participar en la vida pública. Uh-huh. La idea es poder sortear esas barreras con estos mecanismos que exigen la representación, no solo en las listas, sino además una representación efectiva, concreta. Y lo bueno de estas medidas es que nosotros en este momento tenemos que las medidas de cupo femenino que se establecieron hace 20 años atrás sí. han demostrado que tienen efectividad, no solo en lo que tiene que ver con lograr una mayor participación de las mujeres, sino demostrar efectivamente que las mujeres están en condiciones de asumir altos cargos de función pública, como son el caso de jefe de Estado, tanto a nivel nacional como en la provincia o como en otros países del mundo. Ahora, este proyecto, al ser presentado, gira comisión porque... ¿Pensaban o tenían entendido que necesitaban más debate, más argumentación? Es un proyecto que además hay otro proyecto de la Unión Cívica Radical, también uh-huh. en la misma temática, con lo cual también eso es algo positivo porque significa que hay dos bloques que están... por lo menos con la idea de tratar el mismo tema. Fusionarse, más allá, es la idea. Exacto, más allá de las diferencias que puede tener otro proyecto, nosotros no solamente apuntamos a lo que tiene que ver con la paridad en los cargos públicos, los cargos colegiados de políticos, sino además también lo que tiene que ver con la integración de las autoridades partidarias, uh-huh. en lo que tiene que ver con la vida interna, también lograr la paridad en la representación de los órganos internos partidarios. Estuvo acompañando a la legisladora Gómez con la creación de un Consejo Provincial de Salud y Adicciones. Exacto, sí. Lo llevó adelante porque es quien además está ella participando, esta comisión interministerial, que es lo que señalaba en la nota de la representante de la CEDRONAR, uh-huh. en este marco de estas campañas. Y la idea es darle algo que se viene en esta gestión informalmente planteando de no solamente ser algo ministerial, sino multisectorial, no solamente está los ministerios que involucran en el Ejecutivo, sino también está la Defensoría Pública, el Poder uh-huh. Judicial involucrado en esta temática, es darle forma de una política de Estado a través de una ley con la creación de este Consejo Provincial y además también poner en funcionamiento en el ámbito provincial un órgano de revisión que también está planteado en la Ley Nacional de Salud Mental. Que la idea es también multisectorial, con distintos sectores, incluido también organizaciones de la sociedad civil, para que puedan velar o controlar el cumplimiento de las pautas o los paradigmas nuevos que establece la Ley de Salud Mental. Algo así también el acompañamiento con el tema de cooperadoras escolares. Exacto, es un proyecto que llevó adelante la legisladora que lo trabajó intensamente, lo que tiene con la Comisión 4, hubo muchísimo debate, muchísimo trabajo, y centralmente lo que el proyecto busca es darle un marco legal al adherir a la Ley Nacional que establece como la regulación de las cooperadoras escolares, impulsar la participación de toda la comunidad educativa, no solamente los padres alumnos, sino también comprensible de los exalumnos, es decir, los padres que ya no tienen chicos en las escuelas, pero que alguna vez participaron como comunidad educativa. La idea es poder lograr fomentar esa participación y darle un marco de una regulación mínima, con no demasiado burocrática, pero sí con un ente que pueda fiscalizarlas y llevar el control y seguimiento de las mismas. Que en definitiva es más que importante y necesario, porque no es un trabajo de la cooperativa simplemente de juntar fondos, sino que va más allá muchas veces en algunos establecimientos. Va centralmente con un compromiso con claro. la institución educativa de la comunidad toda, no solamente lo que tiene con las necesidades, sino socialmente es involucrar a toda la comunidad educativa en cada una de las cuestiones o vivencias que necesita la escuela. Uh-huh. Es una forma de comprometer y de participar a la comunidad. Por eso es ese pequeño marco, digamos. Exacto. La idea es poder darle un marco que sea sencillo, ágil, que no sea engorroso, porque hasta ahora esa era una de las trabas que ponían al momento de participar los padres en la conformación de las cooperadoras, darle un marco ágil y de esta manera fomentar la participación de la comunidad educativa en la escuela. Perfecto. Legisladora, la saco por un momento del ámbito legislativo y para trasladarla a lo que es lo electoral, ¿sí? Sí. Es suplente, sí. ¿sí? Para la diputación, para las próximas PASO. Bueno, hábleme del Frente, Tierra de Unión. Bien. ¿Cómo lo ve? Estábamos jornadas atrás con Pino que decía que es necesario... como el vicepresidente del partido, que el gobierno tenga un diputado. Sí, centralmente. En principio, tanto nos toca, tanto a mí como junto con el Miguel Ángel Cusi, nos toca acompañar a los uh-huh. dos candidatos titulares, Laura Colazo y Vázquez, Luis Vázquez. La verdad que nos sentimos sumamente agradecidos de poder que ellos hayan confiado en poder acompañarlos en este proyecto. Y sí, centralmente lo que se plantea como eje de la campaña es... plantear, es decir, diputados que trabajen para la provincia,
Nosotros necesitamos que, si bien es cierto que estamos eligiendo cargos de representación en un órgano deliberativo o legislativo nacional, lo cierto es que los diputados son electos por el pueblo de la provincia y necesitamos que estén comprometidos con los intereses de la provincia y con el desarrollo económico y social de la provincia. Necesitamos que colaboren en la gestión del gobierno en forma conjunta, en equipo, para llevar adelante, es decir, todas las obras que necesita la provincia. Centralmente a eso apuntamos con nuestros dos candidatos. Claro, ese es el argumento, básicamente porque en los últimos años la parte legislativa, lo que es en el Congreso de la Nación, no fue muy apoyada en lo que es la gestión gubernamental de la provincia. Exacto, es todo una cuestión. La parte legislativa es un aspecto importante, no se desmerece, pero los proyectos no solamente hay que presentarlos, sino hay que lograr que salgan. Es el trabajo político, como se dice, lograr los consensos, y en ese marco, ese trabajo político, es necesario que también el gobierno encuentre respaldados con sus diputados nacionales. No es, le pongo un ejemplo, no es lo mismo que la gobernadora se vaya a sentar a negociar con el gobierno de la nación determinada obra de infraestructura o el financiamiento para determinada obra, que lo haga sola, acompañada con un equipo, con sus diputados nacionales. Esa es la idea de trabajo en equipo. Claro. Y bueno, ahora se plantea otro problema, porque usted me dice, acompañamiento por parte de lo que es el aparato de gobierno, los proyectos que llevan adelante, y hay funcionarios que no lo vieron así. Caso es, por ejemplo, el secretario de Comercio, Calizaya, por el cual el vicepresidente del partido pide la renuncia. Esa parte, ¿cómo la vivió, cómo la sintió? Mira, nosotros lo que vemos, nosotros también somos un pequeño partido político dentro de lo que es el Frente. Tenemos dimensión y conciencia de que el Partido Justicialista, como parte integrante o como partido integrante dentro del Frente Tierra Unión, es uno de los partidos de más relevancia, con mayor historia, con lo cual es sumamente respetable la opinión que llevan adelante quienes hoy lo conducen o están dentro de lo que sería la conducción de esos partidos. Lo cierto también, cuando uno define el acompañamiento a un determinado proyecto, no tiene que quedarse media tinta, el acompañamiento, es decir, tiene que ser total, y creo que en eso es lo que todos los que conformamos el Frente estamos avanzando en ese sentido. Seguro. Legisladora, bueno, un montón de temas hay. La verdad que el tiempo en televisión por ahí se hace corto, pero los temas son abundantes y nos gustaría tenerla en alguna otra oportunidad. Por supuesto, siempre que me invitan voy a estar acá. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. En otra oportunidad, entonces, estaremos con la legisladora aquí charlando algunos de los temas que tienen que ver con la legislatura y, claro, ¿por qué no? Como está involucrada dentro del partido, algunos de ellos seguramente también. Tras un convenio marco de cooperación con el SENASA firmado entre el gobierno y SENASA, hoy el aeropuerto Malvinas Argentinas cuenta con un nuevo escáner. Este escáner estará permitiendo realizar un mejor trabajo en lo que es el control fitosanitario. Estuvimos dialogando en el aeropuerto justamente en la colocación ya y puesta en marcha de este escáner con la gobernadora Rosana Bertone. Firmamos con SENASA ante la visita del presidente de SENASA, el médico veterinario Jorge Dillon, un acuerdo marco de cooperación con la provincia que va a regir por 5 años, prorrogable si ninguna de las partes lo rescinde con anterioridad, y un acuerdo específico que se trata en el aeropuerto de Ushuaia. Hemos recibido un escáner que es una inversión importante que hace el SENASA, porque esta aparatología no es aparatología barata, es aparatología que tiene un costo muy importante para el control fitosanitario en este aeropuerto, que hasta el día de la fecha se hacía de manera manual y había reclamos tanto del personal que hacía el trabajo como de los pasajeros, que muchas veces no quieren que sus artículos personales sean manipulados manualmente. Nosotros ya contábamos con un escáner similar en la ciudad de Río Grande, también aportado por SENASA, y en el caso de Ushuaia teníamos este déficit. El secretario de Agricultura, de Agroindustria, Kevin Cole, gestionó ante las autoridades de SENASA Nacional. Tuvimos una muy buena recepción y muy ágil, quiero decir, porque realmente fue en muy poco tiempo, ante un reclamo que había sido histórico, de vieja data, que se resuelve. A partir de hoy podemos tener estos controles y nosotros, de parte de la provincia, vamos a aportar personal para que pueda operarlo.
Y a partir de ahora, en el trayecto del día, vamos a realizar diversas reuniones con la Sociedad de Productores Agrícola Ganaderos de Tierra del Fuego, con empresas que necesitan, bueno, coordinar su trabajo con SENASA. Vamos a participar también en el INTA, de reuniones en conjuntos. Tenemos una jornada de todo el día de trabajo que bueno, Jorge ha accedido y su equipo ha accedido a que sea tan intensa, y creo yo que va a ser muy fructífera esta visita. Estamos realmente agradecidos por la comprensión ante el cuidado que nosotros tenemos que tener como provincia para que estos estándares que tenemos tan altos se conserven en el tiempo. En instantes, cuando volvamos en el noticiero, mucha más información, también el deporte con Martín Pérez. No se vaya, ya regresamos.